La negrita llamaba a su mamá. La negrita llamaba a su mamá. Y así le decía: mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, avísale a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo pie cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Gracias por acompañarnos en el programa. Qué bueno que estás acá con nosotros. Chicos, bienvenidos. Gracias por... Gracias. Ándale, lo ponemos por acá. Me imagino que muy contento y feliz presentando este material extenso. No falta ni una de las buenas, ¿no? La verdad que sí. Estoy muy contento, feliz, agradecido con la vida, con Dios, por este material que ya se logró. Desde el 28 de septiembre está disponible para toda la gente. Oye, ¿en qué momento te surge la idea de decir, de conmemorar a tu papá de esta manera, no? Fíjate que cuando era yo muy niño, que mi papá muere, no conocíamos tanto de lo que era su carrera, las canciones chuscas, lo que todo el mundo conoce. Pero cuando fui creciendo realmente me di cuenta que le entregó su vida a la música. Fueron 20 años de trayectoria, más de 40 y tantos discos. Uh-huh. Así que siempre tuve la idea de hacerle un homenaje. Claro. Era una responsabilidad grande, lo hago con mucho respeto, con mucho cariño. Y es eso, reconocer su carrera, porque hoy conozco todo lo que hizo. Que grabó canción latinoamericana, música de protesta, música romántica. Así que en este material tratamos de hacer una selección no solamente con los grandes éxitos, sino también con canciones como Gracias a la Vida, como La Muralla, como El Pato, que yo creo que la gente no conocía tanto, y eso es lo que queremos. Parte de pues esta mente tan creativa, vanguardista que fue tu padre. A mí me llama mucho la atención que quieras o no, igual algunos estarán de acuerdo, otros no, entregas este material justo en un momento en la que vivimos muchos de la nostalgia, de este sentimiento vintage, de esta onda retro, y queda ahora sí que como anillo al dedo. La verdad que sí, para nosotros viene una fecha importante, que van a ser los 30 años desde que mi padre murió, así que pues vamos a darle con todo y a tratar de... Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? La verdad que sí. ¿Se pondrán Marley los overoles de moda otra yo vez? Yo creo que sí. ¿Los vas a poner, chicos? El overol otra vez. Creo que a buscar ya en las tiendas, ¿no? A mí la verdad sí me gustan mucho, así que yo creo que sí se ponen de moda. Pero qué tan difícil fue, o sea, escoger las canciones, porque evidentemente la que pongas, ¿no? Es bailadora, la reconoces. Entonces, ¿qué tan difícil fue para ti escoger cada una de las canciones que pusiste? Fue un proceso, obviamente, porque habían más de 400 canciones. Porque una barbaridad, ¿no? Tantos discos. Uh-huh. Pero creo que se hace un poquito de todo, ¿no? Tratando de rescatar los grandes éxitos y canciones que queríamos darle a la gente, que la gente las conociera, que seguramente a lo mejor no las ubica ni siquiera que las cantó él. Aunque obviamente se quedan canciones, no pudieron estar todas. Bueno, pero... para que lances un volumen número 2.
Ahí está ya, ¿no? Me encantaría. Me lo tomo con calma porque apenas salió este. Yo ya lanzándote al estudio, ¿no? La parte instrumental a mí me gusta mucho, me gusta. Claro. Me gustaría hacer cosas. Y se te viene, imagino, mucho trabajo también, mucha promoción, mucho estar en todas partes y presentaciones en vivo. La verdad que sí, ya estamos, de hecho, desde hace unos meses nosotros tocando en vivo. Vamos a estar en Villahermosa, Tabasco, muy pronto, estoy muy contento, vamos a estar en la tierra y nos vamos también para Baja California, vamos a estar en Veracruz, en Chiapas, por todos lados vamos a andar compartiendo esta música. Tienes un gran trabajo, ¿no? El de dignamente representar a tu papá en estos tiempos. Así es, pues lo hacemos con el corazón, con mucho cariño, reconociendo su carrera. Perfecto. Pues te damos la bienvenida aquí al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por en la parte musical. Chicoche, Chico y el Overol. Y la Chicoche Manía. Ha regresado con todo. Seguimos con mucho más aquí en Tu Casa TV. Muchas gracias.